Hola, ¿qué tal, desmadrosos? Hoy tenemos un nuevo video. Hablaremos del personaje que se ha vuelto popular en las redes sociales. Es nada más y nada menos de Pamela Chu. Este personaje ya es reconocido en todo México. Cuenta con alrededor de más de 800.000 suscriptores. Aquí les muestro el video con el cual se hizo viral. Ay, sí, ¿cómo no? Permiso, yo pedí permiso. Me vale verga, ah, puñetón, me vale verga, todo pendejo. Ay, no, qué feo caso. Bueno, aquí nada te detiene, comare, nada te detiene para venir a la feria, ¿verdad que no? No, nada. Muchas personas pensaron que era el original Pamela Juanjo, pero no fue así. Entonces, desmadrosos, me entró la curiosidad de investigar quién era Pamela Chu. Como podrán notar, en todos sus videos pone sus redes sociales, pero hay una red social que me dio mucha curiosidad. Si ustedes podrán notar en el video, lado izquierdo de su imagen dice facebook.com/show-pamela-chut-payaso-prometín. Entonces, desmadrosos, me di la tarea de investigar quién era el payaso prometín. Aquí les dejo el video. Si ustedes habrán notado, hay tres curiosidades. 1. La voz del payaso Prometín es idéntico a la de Pamela Chu. La segunda es que también hace tipo de juegos en reuniones y fiestas. Y la tercera, que lleva siempre con él un monaguillo. Exactamente lo mismo que hace Pamela Chu. Aquí les dejaré también el video. ¿Notaron lo mismo? Esto nos deja en claro que Pamela Chu era antes el payaso Prometín. Entonces, desmadrosos, esto no me dejó conforme y quise seguir investigando. Me di la tarea de investigar su nombre. Solo investigué que su nombre de pila es Miguel Tobar y es de la ciudad de Nuevo Laredo. Descubrí que tenía una página, la cual se llamaba Las Desveladas de Chari Mitotes. ¿Pero de qué trataban estos videos? Sus videos eran completamente igual, salía a las calles y fiestas para encontrar gente y entrevistarlos. Lamentablemente, a las personas no les interesaba el video. En estos videos, él hacía lo mismo, pero no mostraba su rostro. Aquí les muestro uno de los videos de las desveladas de Chari Mitotes.
Bueno, como mucha gente sabe bien que yo trabajo aquí con ustedes, yo no les voy a preguntar, tú, Carlos, como mucha gente sabe que yo trabajo con ustedes, ahí, soy parte del equipo, pues no estaría nada bien, preguntarles lo del disco y qué están haciendo, así que les voy a preguntar otras cosas. Por ejemplo, ¿te huelen las patas? A él, y a mí nomás las huelen. ¿A quién le huelen las patas del grupo? Porque tiene que haber al... No, pues es que pues les tengo que hacer otras preguntas. A mí me dijeron de alguien, no quiero decir nombres, que tenía piojos cuando estaba chavalío. Yo quiero que me digas si te viste piojos, ¿sí o no? Pues no. No, ahorita no. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, Carlos? Ponme luz porque está muy oscuro todavía. No, el que tenía piojos acá, mi amigo, porque mira, por eso se cortó el pelo. No te voy a mentir, yo desde los 14 años ando pelón, y la gente piensa que somos delincuentes, pero nada que ver, fomentamos el deporte y fomentamos la música igual. Que por cierto, me enteré que tienen un equipo de fútbol que es uno de los mejores aquí en Nuevo Laredo, me dijeron, no es por nada ni muy acá, pero me dijeron que alguien siempre lo dejaban en la banca y que decían, ahora sí, esta vez voy a jugar. En la banca de titular. Yo ni siquiera vuelo. Desde que perdió el último partido en la banca. Está entre el puesto del aguador y de la banca. Yo metí al equipo. Bueno, sí, tiene razón. Entonces mañana es el gran estreno de... Bien desmadrosos, pues vamos al grano. El rostro de Pamela Chu. Aquí les dejo el video donde solo se dejó ver una parte de su rostro en la página de las desveladas de Char y Mitotes. Bien, amigos desmadrosos, pues aquí les dejo las comparaciones. Y bien desmadrosos, ustedes tienen la última palabra. En mi punto de vista, Pamela Chu le dio vida a este personaje, porque entrevista a la gente y es de desmadre. También porque ayuda a la gente que necesita de su apoyo. Y eso me deja en claro que es una persona de bien. Pamela Chu, de mi parte te felicito por ser como eres. Eres una buena persona y tienes mis respetos, porque nos contagias con tus ocurrencias y alegrías. Por favor, allá va, no las quiero destorrar. Pobrecitas, porque de los pelos de la panocha las arrastro hasta Laredo, Texas, ¿eh? ¿Cuál tradición, oiga? Pues de que la agave, el tequila, y cada año hacen la fiesta los de Nuevo Laredo, es una costumbre que se hace cada año, por el día del abrazo. Ay, pues por el día del abrazo, ¿y no me va a dar mi abrazo? ¿Cómo no? Ay, pues abráceme. Eso no, ¿eh? Bueno, pero es que yo los abrazos los doy así. Así me gusta darlos abrazos. Ay, ¿qué quieren, comadre? Soy piruja, ¿qué quieren que haga yo? Ni modo, la que no es puta no disfruta. Mijo, ¿sabes de dónde viene la agave? Ya me metieron un putazo con la cámara. ¿Qué? Ay, comadre. Aquí ando la verga, aquí ando. Ay, papá. Ay, comadre, no me estés picando el culo, comadre. Chingada madre. ¿De dónde viene la agave? De la Nauteja. Ay, no mamen. ¿De dónde viene? De Jalisco. No te creas, de la Nauteja. Comadre, no me estés agarrando porque me desacomoda la toalla. Y ando mal, ando en mis días. Quiero que me digan ustedes, ¿a cuál de ustedes las manoseó su tío este 24 de diciembre? No, a mí no. Y bien, amigos desmadrosos, les habló su amigo el gallo. Te invito a que dejes tus comentarios. Si te gustaría que habláramos de otro personaje, díganos quién, para saberlo y ponerlo en el siguiente video. Si el video fue de tu agrado, no olvides compartir el video, darnos un like, suscribirte y activar la campanita. De mi parte, ha sido todo. Y esto fue APA Desmadrito.